من اعتماد نکنم. این توصیه قطعی منه. El señor Donald Trump debe estar temblando y aterrado. O quizá no, pero por lo menos debería estar lleno de miedo. Se castigará al culpable de la muerte del general Soleimani. Y fue Donald Trump quien dio la orden de su muerte. La venganza está cerca. En unos días se cumple un año. Y la venganza además es segura, afirma el líder de la Revolución Islámica de Irán. Llegamos al 2021 y esto está ya en la agenda. ¿Qué desafío tiene Donald Trump y el Estados Unidos de Joe Biden? Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona que está bajo amenaza de guerra, detrás de la razón. Bishma miguyam, agay Trump qomarbaz. بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما Last night at my direction the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. انتقام پس بدن هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن هر وقت ممکن شد ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم اینو باید انتقامشون رو الاحتلال امریکی باشه و همه سعی و خودت در زمان زنده بودنش استکبار شکست داد دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه بود. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه به خصوص در عراق به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. فقط مال ترامپ نیست. که حالا چون ترامپ رفت مثلا فرض کنید بگن تمام شد نه آمریکای اوباما هم
با شما بدی کرد، با ملت ایران بدی کرد و کشورهای سه کشور اروپایی هم همینجور. این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی رو انجام دادن و لعامت رو در مقابل ملت ایران و دروغی و نفاق رو نشون دادن. می‌گردیم به کل تعهدات و به مردم ایران اعلام ما شرایط ما فرق کرده، امروز توانمندتر از همیشه هستیم، قدرتمندتر از همیشه هستیم. ما در این سه سال نشون دادیم که هیچ فشاری مردم ما رو نمیتونه بشکنه. Muchísimas gracias al investigador de hoy, Abedin Tagabí, y esa música que nos da escalofrío. Ali Hosseini, el periodista en jefe, y Ali Maleki, pues el coordinador internacional que llama y trae a todos los analistas listos para el ataque. A ver, doctor en ciencia social, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos. Él es el famoso profe de RI, usted lo conoce muy bien allá en YouTube, Jesús López Almejo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Guerrero de mil batallas, con maestría en la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales, pero con la espada desenvainada del periodismo, denuncia lo inhumano. Fundador de la página Política y Cultura, el escritor Pablo Jofre. Gracias, Pablo. Jesús, voy directo contigo. Creo que el silogismo, pues es fácil, ¿no? Uno. Castigo para los asesinos de Soleimani, promete el líder de Irán. Dos, el asesino es Donald Trump, él mismo lo confesó. Tres, pues ya tú me das la conclusión del silogismo, por favor. Bueno, Roberto, antes que nada, saludo a Pablo, te agradezco la invitación y saludo también a la audiencia de Hispan TV. En las relaciones internacionales, forma es fondo, como en la vida, y los mensajes tienen doble función. La primera es disuadir al otro y también persuadirlo. En la disuasión es convencerle de que sus hostilidades, en este caso las de Estados Unidos, podrían ser contraproducentes, no solamente para los funcionarios que recién entran a la nueva administración, que no es tan nueva porque realmente la administración que llega con Joe Biden es aquel grupo de personas que en su mayoría ya habían ocupado carteras en las diferentes en la diferente administración pública de Estados Unidos y que habían trabajado para lograr sentar a Irán en una mesa de negociaciones con ellos sobre el tema nuclear. Pero cuando me refiero a disuadir, es justamente, me refiero a que ahora esa mesa sabe que tiene puntos negativos y que ya no puede venir a imponerle cosas a Irán, sino que por el contrario, tienen que tratar de convencer a Irán de que van a hacer una política diferente a la que había empujado Donald Trump, empezando por el tema de las sanciones a la venta de petróleo. En segundo lugar, Roberto, cuando hablo de la persuasión, tiene que ver también con persuadir a quienes son funcionarios en el presente de que cuando se arriesgan a tomar medidas contundentes como estas de Donald Trump y Mike Pompeo en contra de Qasem Soleimani, pues cuando dejan de ser funcionarios, Irán, al haber levantado una bandera roja que significa vengar la muerte de un funcionario, pues justamente van a pagar las represalias. Esto es muy duro, por lo menos en el plano de la comunicación, para quienes dejan el poder en Estados Unidos. O sea, ¿estás hablando de que los van a matar? Estoy hablando de que los están disuadiendo y persuadiendo como un mensaje para los siguientes funcionarios, para que relajen las medidas y no se atrevan a llegar a tanto como se atrevió Donald Trump, que pasó de las amenazas verbales al asesinato de Qasem Soleimani. Bien. A ver, Pablo, es así como nos dice el doctor, para disuadir, pero pues, dime, ¿cómo leer las palabras tanto del presidente de Irán como las del líder de Irán? Bueno, tú hablas de silogismo ahí. El silogismo es un razonamiento, ¿no? Dos premisas y una conclusión. Pues sí. Y la conclusión es muy clara. La conclusión es, más que disuadir, es que aquellos que han participado directa o indirectamente del asesinato, de este terrorismo de Estado llevado a cabo por Estados Unidos,
con el acuerdo de la presidencia, la orden de la presidencia y los más altos cargos de Estados Unidos deben entonces cuidarse mucho por dónde van y lo que hacen. Yo creo que ese es el mensaje. Más allá de que si es una nueva administración, aquí hay un mensaje claro a aquella administración que ejecutó la acción, en primerísimo lugar. Luego, si esta administración nueva de Joe Biden va a seguir en la misma política de máxima presión y va a generar unas situaciones como la que ha generado, indudablemente va a estar también en el ojo del huracán. Pero aquí esta conclusión es muy clara. Bajo las premisas de las palabras de los líderes políticos religiosos de Irán, en la responsabilidad de Trump, la conclusión es que aquí debe pagar aquel que ejecutó la acción, aquel que lo organizó, aquel que tuvo algo que ver directo o indirectamente en este asesinato, condenado internacionalmente, incluso por las Naciones Unidas, oye, incluso por la oficina que tiene que ver con asesinatos extrajudiciales. Pablo, déjame molestarte. Yo quiero que vayas directo, porque aquellos, en lugar de usar aquellos... Pompeo. Trump dijo, es que Trump lo dijo, lo confesó en televisión, en cámara y al mundo. Yo ordené la muerte del general. Entonces, ¿cómo la va a pagar? ¿La va a pagar o no la va a pagar? ¿Y cómo la va a pagar? Está dentro de aquellos. Va a tener que cuidarse mucho por los lugares del mundo donde vaya, si es que quiere salir de Estados Unidos. Pero aquí está claro, el Ejecutivo, Secretario de Estado, Jefe del Pentágono, Jefe del Estado Mayor, Jefe del Comando que tiene que ver con las fuerzas en la zona de Asia Occidental. Hay ahí una serie de elementos, desde el mayor, que es el ex presidente, este agónico presidente, hasta aquellos que tienen que ver con la orden dada, de la base militar de donde salieron los misiles, aquel que es jefe del Pentágono y por tanto va dentro de la verticalidad del mando. Aquí están todos involucrados y de una u otra forma este mensaje está claro para todos ellos. Oye, Pablo, o sea que si se muere Donald Trump, pues es justo. Absolutamente, o sea, aquí hay un tema esencial. A la prensa occidental en general no les suele gustar esto de la venganza o las represalias, pero ellos pasan ejecutando acciones de venganza y represalia bajo sus argumentaciones. Aquí hemos tenido asesinatos de 6 científicos iraníes a manos de asesinatos selectivos. Se ha asesinado a dirigentes palestinos, a dirigentes de Hezbollah, a dirigentes de Hamas. Se ha asesinado y el mundo ha callado obsequiosamente. Cuando lo dice Irán, se levantan las voces y se rasgan las vestiduras. Hay que terminar con esa hipocresía y hay que hablar claro. Aquí hay responsables y esos responsables tienen que pagar. Bien, a ver, doctor Jesús, bueno, Pablo me dice que no solo es disuasivo, como tú decías, sino que pues los van a matar, y además es justo. ¿Qué piensas? Bueno, con respecto a si los van a matar y si es justo o no es justo, la verdad es que están en una guerra abierta, en una guerra un poco distinta a las guerras convencionales, en donde se atacaban y había una mortalidad y una letalidad alta. Estamos hablando de estrategias terroristas y contraterroristas, y cuando me refiero a ello, quiero citar aquella definición del grupo de expertos de alto nivel sobre amenazas y desafíos y los cambios que se presentó en 2004 en la Asamblea General de Naciones Unidas, que hablaba de que un acto terrorista eran justamente aquellos ataques en contra de la población civil, pero también aquel clima de tensión para que la población civil se aterrorizara y lograr objetivos políticos con esto. Un poco lo que hemos visto que hace Estados Unidos en la región del Medio Oriente, cuando aterroriza a la población y cuando también aprueba sanciones en contra de todo un pueblo para sembrar terror, para sembrar pánico, complementándose con declaraciones de los líderes políticos del más alto nivel, como en este caso un presidente de Estados Unidos o un secretario del Departamento de Estado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en esta guerra no convencional, o que incorpora también mensajes políticos, una activa comunicación política pues dirigida a atemorizar al pueblo receptor de estas sanciones, que no solamente los dirigentes políticos del más alto nivel de Irán, por ejemplo, lo sufren o lo padecen, sino en realidad termina bajando hacia el pueblo y a esas millones de personas que ni la deben ni la temen y que quizá no saben ni siquiera dónde se ubica geográficamente Estados Unidos. Bueno, es importante señalar que tanto de un bando como del otro
se tienen que cuidar, porque ya vimos que, como bien decía Isi Pablo, estoy de acuerdo con él, Estados Unidos, Israel, no se la piensa para ejecutar sus políticas de asesinatos selectivos de personajes que consideran estratégicos, blancos estratégicos, para frenar el avance, ya sea de la influencia o ya sea también del programa nuclear que suponen en Estados Unidos o en Israel se está llevando a cabo en Irán. Por otro lado, yo cuando hablaba, Roberto, de disuadir, no solamente me refiero a que si van por Trump va a servir como una estrategia para atemorizar a Trump. En adelante servirá como estrategia para atemorizar a los funcionarios estadounidenses que vengan y que se atrevan a hacer las mismas cosas que se atrevió a hacer Donald Trump, pero igual también para la comunidad de Irán. Es decir, esto que le pasó a Qasem Soleimani, este descuido de alguien que era un militar condecorado, que había combatido al Daesh con ferocidad, que había preparado a fuerzas populares en Irak para resistir frente a la intervención estadounidense, de alguien que había sido héroe de guerra de la Guerra de los 8 años, que se descuidó, que bajó la guardia y en cuanto se descuidó lo asesinaron, también va a servir como un ejemplo o va a servir como una medida de prevención y un proceso de aprendizaje para quienes llegaron a ocupar su cargo y para quienes en el futuro estén confrontados con Estados Unidos, porque se sabe que en una guerra tan compleja y que tiene varias directrices, todo puede pasar, querido Roberto. Bien, Pablo, a ver, los militares de Estados Unidos dicen que no fue un asesinato. Yo escuché una entrevista con un general, porque era un enemigo militar que encabezaba una lucha contra las fuerzas de Estados Unidos y esto fue en campo de batalla. Irán dice lo contrario, que fue un asesinato porque era un general y además un héroe que luchaba contra los terroristas y las fuerzas de Estados Unidos que intentaban el control de la región. En esta tenor de esta pregunta, pues dame tu contraste de lo que dice el doctor Jesús, porque el doctor nos está diciendo que es una guerra de terrorismo contra terrorismo. ¿Qué piensas de esto? Rápido, porque tengo más preguntas. No, aquí no hay acciones terroristas por parte de Irán. Esa es la acusación que generalmente le hace Estados Unidos y sus aliados, que la política de defensa que tiene Irán de su revolución, ellos le llaman terrorismo. El apoyo que da Irán a grupos del eje de la resistencia, Occidente y sus aliados le llaman terrorismo. Aquí no hay terrorismo y el señalamiento que hace este militar es simplemente para tratar de justificar un hecho que ha sido catalogado de acto de terrorismo. Es un alto, o era un alto funcionario del gobierno iraní, fue jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, fue comandante de las fuerzas Quds, que estaba en una misión oficial en Irak, en un territorio bajo señalamiento muy claro de llevar adelante conversaciones. Y quiero en ese sentido, Roberto, dar cuenta de lo que dice Agnet Callamard, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales. Mira, fíjate el nombre de la oficina que tiene esto en Naciones Unidas. Ella dice que los actos que significaron el asesinato de Qasem Soleimani están causando un precedente peligroso. Estados Unidos practicó el terrorismo de Estado al asesinar al general iraní y sus compañeros, que es un crimen que viola las normas y los principios básicos del derecho internacional y contraviene todos los valores morales y humanos. Eso no lo dice Sayed Ali Khamenei, no lo dice Pablo Joffre ni Roberto Lamadrid, lo dice un funcionario de las Naciones Unidas encargado de este tipo de asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales. Y en ese plano, Roberto, para terminar lo de tu pregunta, yo me hago eco de lo que dice Sayed Ali Khamenei. Él dice muy claro, se requiere un momento oportuno para las acciones que va a tomar Irán como venganza. Bien. Para los que ordenaron el asesinato, así como también a los que lo llevaron a cabo. Y el enemigo no va a saber cuándo le va a llegar desde el aire o desde cualquier dirección la venganza necesaria. Oye, es Irán el que va a tener el momento oportuno, la fecha oportuna y la señal oportuna para hacerlo. Oye, Pablo, ya se están acumulando, pues ya son dos venganzas, porque el reciente asesinato también del científico nuclear más importante de Irán hace unas semanas, y ya se cumple el año de Soleimani. ¿Tú crees que todas estas promesas de venganza, al ver todas estas promesas de venganza, crees que en este momento los servicios de inteligencia de Estados Unidos están en máxima alerta, las posiciones militares de Estados Unidos en la región están en máxima alerta, y por qué han dejado pasar casi un año de la muerte del general para completar la verdadera venganza? Porque los misiles a la base eran una bofetada, dijeron, a ver. Sí, te reitero lo que dice el señor Ali Khamenei, ¿no? La venganza de Irán es cierta siempre que sea posible.
No hay que ser visceral en la venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, ¿no? Bueno, la venganza tiene que esperar el momento oportuno. La represalia tiene que esperar el momento oportuno. Y frente a tu pregunta de que si los servicios de inteligencia están en estado de alerta, por supuesto que sí. En el Mossad saben muy bien, y lo han dicho, y lo han sostenido, y lo han declarado, que saben muy bien que Irán ha efectuado golpes que han afectado fuertemente al Mossad. Bien. Son estilos distintos. Irán no anda vociferando a los cuatro vientos lo que hace, a diferencia del sionismo, a diferencia de Estados Unidos. Tranquilo, sin visceralidad, paso a paso, pero la venganza llega, está llegando y va a llegar de mayor forma. Bien, doctor, antes de entrar a la otra pregunta, pues ya Pablo nos está diciendo que nada de terrorismo ni contraterrorismo, sino tal como lo dice Agnès Callamard, una funcionaria alta de allá de la ONU, que pues esto fue un asesinato y punto, nada de esto. Roberto, yo nada más, me parece que Pablo no me entendió o no me escuchó. Yo no dije que Irán llevara acciones terroristas en la región. Dije al contrario, se defiende de las acciones de Estados Unidos que cumplen con la definición de terrorismo del concepto de Naciones Unidas del año 2004, que por supuesto las sanciones colectivas en contra de poblaciones civiles que ni la deben ni la temen, pues es terrorismo porque persigue finalidades políticas. Pero no dije que Irán lo ejecutara, dije que Irán estaba inmerso en una lucha de terrorismo y contraterrorismo. El asesinato de los 5 o 6 científicos que se encargan de desarrollar el programa nuclear de Irán, esto es terrorismo porque estamos hablando de ataque contra civiles en tiempos pacíficos o por lo menos en tiempos en donde no hay una guerra formal de acuerdo a las convenciones de la Haya. Ahora, en el caso del general Soleimani, yo no estaría de acuerdo en que fue una acción terrorista porque finalmente es un militar que llevaba a cabo operaciones en campaña. A mí me parece que bajó la guardia, me parece que se descuidó, me parece que a un funcionario de tan alto nivel y a un militar tan condecorado como él no le pueden pasar esos descuidos porque a la primera lo están cazando, como probablemente también pasa a la inversa. Cuando dos ejércitos están enfrentados, el primer funcionario de alto nivel que baja la guardia es ejecutado y esto es una muestra de ello. No estamos diciendo nada fuera de lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia militar en el mundo. Bien, las hostilidades, dice el líder, también apunta a lo siguiente, te leo textualmente, las hostilidades no se limitan a Estados Unidos dirigido por Trump, de hecho no terminarán con su partida. Estados Unidos bajo la dirección de Obama también se portó muy mal con ustedes y además les dijo hipócritas a los países europeos. ¿Qué piensas de esto, doctor Jesús? A mí me parece que sí hay mucha hipocresía de Europa, me parece que Europa maneja un doble rasero, pero no es casual, no estoy de acuerdo con su hipocresía, pero es entendible porque ya están siendo superados por potencias medias, por ejemplo, como Irán o como Turquía, porque ya no tienen esa capacidad de disuadir a estos gigantes emergentes, a estos gigantes dormidos, ya mencionaba el caso de Irán o el caso mismo de Turquía, pero por otro lado, Europa tampoco está teniendo la capacidad de ser un contrapeso real de Estados Unidos, por lo menos en el plano militar, cuando Europa, me refiero por ejemplo a Alemania, particularmente a Francia, que históricamente habían jugado un papel de opositores, realmente están teniendo una diplomacia vergonzosa que se ha supeditado a los intereses volubles de Estados Unidos. Quisiera también meter ahí a Gran Bretaña, pero Gran Bretaña históricamente tiene esta relación incestuosa con Estados Unidos y por lo tanto de ellos se comprende más esta cercanía hacia las políticas intervencionistas de Estados Unidos en el Medio Oriente porque ellos mismos fueron intervencionistas cuando fueron la gran potencia mundial a inicios del siglo XX. Pero entonces Europa se queda sin capacidad disuasiva ni hacia potencias emergentes como Irán o como Turquía o incluso como el mismo Israel o Arabia Saudí. Es decir, no puede controlar nada en el Medio Oriente y deciden replegarse a los designios volubles de Estados Unidos. En ese sentido, me parece, Roberto, que los únicos que pierden son los mismos países europeos que en otro siglo tuvieron más capacidad de disuadir porque tenían más firmeza y más coherencia en sus decisiones diplomáticas, aunque estas fueran violatorias del derecho internacional. Bien, puedo decir corrientemente a las faltas de Donald Trump, podría ser, ¿no? Bien, Pablo, 10 segundos, porque ya nos vamos. El doctor está de acuerdo contigo de que todos los actos son terroristas de Estados Unidos, menos el de Soleimani. A ver. No, es un acto terrorista, no solo porque lo diga una
una alta funcionaria de las Naciones Unidas. No hay una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán. No hay una guerra declarada. Lo que hay son operaciones militares donde los asesores iraníes han apoyado a las fuerzas de la resistencia. Si hubiese una guerra declarada, sin duda las bases militares, todo lo que significa Estados Unidos en Oriente Medio, estaría en alerta máxima. Irán no había atacado ninguna base militar norteamericana previo al asesinato de Qasem Soleimani. Cuando se realiza ese asesinato, es que ejecuta entonces el lanzamiento de los misiles como represalia y venganza frente a un acto terrorista en una misión oficial llevada a cabo por Qasem Soleimani. Y eso está protegido en cualquier legislación internacional. Mañana seguimos discutiendo. Gracias, porque ahí luego Trump decía que atacaron primero a un asesor de inteligencia en Irak y le echó la culpa a los iraníes, y entonces luego Estados Unidos atacó con F-15. Bueno, es un relajo. Gracias, Pablo. Gracias, Jesús. Mañana hablaremos de algo otra vez muy triste, la muerte de miles, de miles, de miles de niños, y la gente no hace nada, ni los gobiernos, ni los pueblos del mundo, ni los países. Ahí están, y tenemos que volver a hacer la denuncia, porque la alerta es aterradora. Hay millones de niños formados así, en la fila, imagínese usted, para morir de hambre. Y ya se acerca Navidad y a ellos se les aleja la vida. Mañana aquí, en Detrás de la Razón. Buenas noches.